Aquí tenemos un ejemplo de cómo poder obtener el resumen de una fuente bibliográfica para poder realizar evaluación. Entonces, en base a este documento que habla sobre la innovación en la educación superior, que es todo un artículo científico, lo que hago es pedir un resumen en no más de 500 palabras sobre el artículo, y aquí genero un nuevo prompt donde pido generar un examen para evaluar sobre este material con, y acá pongo la restricción, 5 preguntas de verdadero o falso, 5 preguntas de selección múltiple con respuesta única y un tema libre para desarrollar. Y entonces tenemos acá las preguntas de verdadero o falso desarrolladas, si la pregunta es falsa o verdadera, y también las preguntas de opción múltiple le podemos pedir que nos señale en este caso cuáles son las respuestas correctas, y acá tenemos el tema libre.